Bienvenidos, esto es FIFA 2018 Mundiales. Es la primera vez que lo voy a probar. Estoy aquí manejando un poco, llega bien la señal de momento. Y vamos a ver cómo me va a salir este leve directo. Grabando, sí, estamos en directo, estamos en ligero directo, pero grabando a la misma vez. El directo es desde este mando que estoy probando a distancia desde mi Xbox One, que está en el quinto pino. Y estoy buscando un oponente, un rival, alguien que quiera jugar. Estoy en una distancia un poco bastante lejos, ¿eh? Estoy como más de 50, 20 metros, 50 metros. Vamos a centrarnos. ¿Con qué juego? Ah, Argentina. Yo me encanta jugar con Argentina, que se pican mucho. 3-4-3 es la apuesta del partido de hoy. Un sistema poco común, aunque ya lo utilizan bastante. Vamos, se considera un 11 ofensivo, aunque esto depende de la actitud de los italianos. Ya empezamos bien. Uy. No está nada contento con ese tiro. Vaya con el Kun Agüero. La que ha fallado ahí. Bueno, acabamos de empezar. Llevamos 3 minutos. A ver a quién paso yo ahora. Partido este de infarto. De infarto, porque voy a entrar en la final si gano este partido. Si gano este partido, entro en la final. Vale, vale, venga, sí, venga ya, hombre, venga. Tempranero para revolucionar el partido. Bueno, mi primer directo empiezo perdiendo. Enseguida, nada más empezar. Nada. Aquí hay que hacer a por ellos a muerte. Hay que ir a muerte a por ellos. Así que venga, con fuerza. Vamos, Carlos. Venía. Argentina que está desplegando un fútbol muy efectivo. Vamos, venga. Ahí, tranquilito. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Y se mueve bien, o sea, hay conectividad, o sea que... ¿Qué pasa, tío? ¡No! Cuidado que sigue la jugada. Hostia, como está Argentina, como está Argentina. Me cago en la madre, le parió. Pasa, venga. Vamos, Costa. Cada vez más cerca de la portería. ¡Vamos, Costilla! Fácil para el portero. Nacho, ¿cómo está lo de Argentina, eh? Está que se sale. La madre que les parió. Joder, me están llegando aquí a la... En el área, en la zona de la muerte. Venga, vamos, vale. Pasa y venga, rápido. Ahí, con cabeza fría. Isco. Se va de uno, se va de dos, se va de todo el que le salga. Pase, tranquilito, venga, vamos. Parece que la roja está. Ahí. Ese tiro. Ande, tías, hombre. Ande, tías. Hay que marcar como sea. Ah, bueno, que ha sido corner. Ni la he visto, no pensaba que era corner. Silva. ¡Vamos! Pone la pelota arriba. Madre mía, qué remate ni Santillana, Paco. Calla, no seas sacrilego. Y menos ante una pifia de este calibre. Típica. Peligro. Eso es peligro, Argentina tiembla. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cómo han cortado! ¿Pero dónde dijeron que Argentina tenía una defensa chunga y un equipo chungo? Macho, aquí no se nota, ¿eh? Pensaba que eran más chungos, pero bueno, venga. Vamos perdiendo 1-0. ¡Gol! Llega el empate prácticamente. Aún estábamos ahí, Busquets. Desde luego, emocionante, casi desde el minuto 1. A ver cuánto aguanta este equipo. Dios, qué buena. Tranquilo. Esto acaba de empezar. Tranquilidad. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. El jefecito con la pelota. El que juega bastante bien, se le tiene en las manos. Ya, venga, la leche. Es que esto te... La bola va al área. Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, ver, más que crear peligro, lo ha alejado. Se me están poniendo todos adelante, ¿eh? Todos los jugadores adelante. Creo que me están poniendo todos adelante, sí, señor, sí. Okay.
Hay que aprovechar esto. Tómala tú, que yo no la quiero. Uf, venga, tranquilo, no me pongo nervioso. Me suda la mano, me suda la mano. Me suda la mano. Messi recibe en la banda. Venga, venga, venga. Quedado, vamos. No, está ahí, bien. Vamos. Busquets. Ahí, al pasecito, al toquecito, venga. Ahí, al toquecito, venga. Vamos, Iniesta. corre, Iniesta. Impresionante. Pásala. Que pase esto. Uf, toma, venga. Ya. Qué seguridad, no era fácil atrapar ese balón. 1-1. Uf. Vamos. Isco. Los españoles arrancan. Vamos, Iniesta. Otra. Y recorto. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Dios. Nada, Argentina, tengo la Salvio. La alineación que tengo es la 3-4-3. ¡Qué gran centro para Toma, venga. Busquets. Pásala y en alto, venga ahí, la baselitilla. Me juego lo que quieran. Están todos adelante, los ha adelantado todos el cabrón. Los ha adelantado a todos los jugadores. ¡Vamos! Esta es la nuestra. Andrés, por Dios, no falle. Pero tío, estamos. Que me sudan las manos, tío. Me sudan las manos. Se las han encontrado. Es que cuando juego con Argentina me pongo nervioso. Pero también me gusta porque se pican demasiado. Ojalá gane el partido. Estamos en un buen resultado, en un empate, no pasa nada, pero hostia, aquí se decide todo. Aquí no vale perder. Porque si no pasaríamos a la prórroga, luego a los penaltis. ¡Róbala! ¡Ay, qué fallo anterior! ¡Ay, qué fallo! ¡Vamos, La Silva! ¡Tira! ¡Tira! Juro, están temblando las manos, tío. Uf, este es el. De momento les da ventaja en el marcador. La adrenalina del directo, de. Dudo mucho que pasen. La emoción. Tengo la Xbox para allí y estoy jugando desde el PC, o sea. Estoy probando la conectividad y dije, venga, vamos, que va bien. Vamos. Y os juro que es que me están sudando las manos. Dios, esto es una tensión. Mirad, aquí tengo el pañuelo. Argentina está perdiendo, el chaval estará desde su casa probando la nueva formación. Obviamente nadie quiere perder. Yo tampoco, pero ahora estoy ganando y. Y es que pasamos a la final. Yo no cambio nada, lo sigo dejando tal como está. También porque están controlando muy bien el partido. El corazón lo tengo así. Venga, vamos. Y ahora Messi. Vamos. Bueno, Messi, el penalti que falló, ¿eh? Pobre. Mira que tengo yo una camiseta firmada por él. Y a mí me gusta mucho ese jugador. Y siempre me gustará como jugador. Lo que pasa es que no siempre se está bien. Pero, hostia, falló el penalti. Claro, se le viene todo el mundo encima. Luego se cambia todo, pero bueno. ¡Uf! ¡Hala! ¿A dónde paso, tío? ¿Pero a dónde va? ¡Chuta el bola! Muy bien el portero. Venga, va a centrar. Pasecito, tranquilo. Ahí. Peso. Ahí, eso es peso. Poquito a poquito. Busquets. Venga, poquito a poquito. No pasa nada. Venga, seguimos, vamos. Lo consigue. Vamos. Y él sigue hacia adelante. Otamendi. Piglia. El bostezo, hay que meter el bostezo. Vale, salta, no. Cerca de la portería rival. Ay, al toquecito. Muy bien, bueno, venga, vamos. Pásala. Tira. No. Estos son los nervios, Saca la esquina para España. Ah, vale, ha sido todo. Yo pensaba que la tenía que parar, pero a veces le doy tan seguido que la tiro para Marte. Como Sergio Ramos cuando tiró la pelota de penalti también la lanzó a Júpiter. Vale, pues saca Iniesta. Buen saque. ¡Vamos! Jordi Alba. De córner a córner. Vale, otro córner, muy bien. Yo siempre tiro aquí. Diego Costa no suele desperdiciar esta. Lo que estaba diciendo, que cuando salgo de córner siempre tiro fuerte y siempre tiro al área. El
y si pilla un vacío, un hueco, un jugador coge y la remata. ¡Oh, Dios! Y la mete. Nadie metió así un tijeretazo y fue buenísimo el saque de esquina. Adiós, adiós. Me quieren empatar. ¡No! ¡No! ¡Hecho! ¡No! 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 ¡Uy, qué bien Messi! ¡Qué gran parado el meta! Muy buena la parada. Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Tiene que estar el argentino en su casa. Calentito. Cagándose en la puta madre. ¡Hijo puta! Vale, esta es la formación que tengo. Un 3-4-3. La voy a cambiar. A 4-1. 4-4-1-1. Eso es lo que voy a hacer. Presión intensa. Vamos 2-1. Yo reinando el partido. Vale, saco. Venga. Tranquilito. Que pasamos a la final. Vamos a pasar a la final. Tranquilo. Están dispuestos a disparar. ¡Vamos! ¡Toma! Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Vamos, venga. Coque. Vamos. Sigue para. Coque, sigue no para. Ya. ¡Toma ya! ¡Otro! Tío, pero ¿qué pasa aquí hoy, tío? No veo la portería, ¿qué pasa? Bueno, lo bueno que tiene esto es que la conectividad está bastante buena. No me falla, no hay lag, así que puedo jugar con el mando a distancia y la Xbox en el quinto pino y jugar aquí en el estudio. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Combina con Piqué. Venga, vamos ahí, dale caña. No te pongas nervioso, Carlos, ya. Argentina busca el gol. Que me ponen nervioso estos juegos a veces. Ya, para que soy una final, me pongo nervioso, no puedo evitar. No tengo esa manera de campeón. Hay que tener los nervios de temple. No, hombre, no, ¿ves? Oh, mira, qué suerte. Hay que ver. Ese también juega un poco. No, otra vez no lo puedo perder. Y ahora Kun Agüero. La tengo todo equilibrado, ¿eh? Bueno, puede seguir avanzando por la banda. Todos los jugadores los tengo en equilibrado, modo equilibrado. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. Vale, bien. Se está poniendo nervioso porque está haciendo falta esta vez. Vamos, Gea, estamos en el minuto 57. Venga, España, vamos. Vamos. Tranquilo. No le des a la L, que corres mucho. Ya estoy corriendo otra vez. Son los nervios. Es el gatillazo que me da por correr todo el día. Uy. Me juego lo que quiera. ¿A qué va a montar la contra? Tranquilo. Bien. Tranquilo. Uf, qué partido más tenso. Vale, venga, pase corto, tranquilo, no hay prisa, venga, al pasecito, corre, ahora sí, correr, venga, pasa la pelota, hombre. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón. Bien, vamos recuperando, bien, eso le está poniendo nerviosa también. Parece que la roja ¿qué hago tirando? Estos son los nervios. Es un partido de nervios, un partido de temple, Argentina. ¡Hostia, no! ¡Argentino, no! ¡No! A ver qué hace ahí. De Gea, tío, qué grande. De Gea. Mira que nos hizo del primer partido de 3 goles, no paró ni una. Y las está parando todas aquí. Es que es lo que importa ahora mismo. Mi partido con Argentina. Mi primer debut en internet. Mi primer debut en directo. Falta. El árbitro pita falta a favor del equipo español. Va bien el mandito. Ahí el globito. Ahí el globo. Sacará de banda tras esa entrada. No, tío. Y toca asumir posición defensiva. Vale, tengo la 4-4-1-1.
Según mi reloj, estamos a 20 minutos. Vamos, pásala, pásala, sí, pásala, vámonos. Venga, que los tiene todos adelantados otra vez. Que los tiene todos adelantaditos. Pásala, 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 tira. Rechaza el centro, pero el balón está aún en la zona de peligro. Ese sería el remate, ya le hundo al argentino. Ya tiraría el mando al suelo o contra la pared. Hay gente que se mosquea y tira el mando a la tele. A la tele o al suelo. Oh, no, hombre, no. Bien, Santi Dipoy recuperó la pelota. Ay, bien, 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 bien. La está cagando. No se pase, no, eso no me gusta, eso no me gusta. No, no, no. Ay. Cuidadito con los argentinos que disponen de un córner. Se gustan nada los cornecitos. Balón en juego que saca al área. Venga, vamos, vámonos de ahí, vámonos de ahí. Falta, bien, bien. La entrada ha sido dura y pita. Está la cosa muy tensa, me está sudando las manos. Vamos a aprovechar esto. Ahí. ¡Venga, hombre! ¡Carajo! El big de este. Dios. Claro, tío. Qué bien se ve, dos estrellas del mundo tienen. De nosotros una. Ganamos en el 2010 y ahora estamos en el 2018, porque en el 2014 la cagamos. La cagamos demasiado. No, tío, es que me pongo nervioso, no lo puedo evitar. Tengo que manejar esos temples, ¿eh? El balón llega para el señor Di María. El centro no supone ningún contratiempo para el meta. Venga, venga, tira. Vamos. Pásala ahí. Venga, 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 venga. El equipo de casa puede dar un golpe. Vamos, Da Silva. Pues sí, Manolo, el resultado no es Da Silva. Ah, definitivo. Se aprovecha en esta ocasión. Bueno, 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 saque de esquina. Bueno, vale. No lo ha visto tampoco, que era el saque de esquina. Lo que hago, siempre tiro a la esquina cuando saco. El técnico está contento. Ya ves, que voy con el círculo atrás y ahí. ¡Dios! ¡Ah, no! Siempre le doy por adelantado y la pulsa cuando la tiene que pulsar. Tengo que manejar los nervios. Me pongo muy nervioso. Soy muy, muy hipertenso para estos juegos. Me gusta mucho, pero lleva peligro. Estoy muy tenso. Thiago. Vale, ahora te desperto. Aunque me dice que no quiero perderla, pues ya está otra vez. Estoy apretando. No hay táctica, no hay al 90. Nada, una estrategia así que diga yo, venga, el 4-4-1 y punto, nada más. No pongo cambio las posiciones. Cambio los jugadores cuando están cansados, dejo la formación por defecto. Ya se empieza a punto de empezar el partido de Brasil. Venga, tira ahí. Vale. Lo metió bien el pie y el balón salió mordido. Quedan 4 minutos, igual que aquí se va a acabar también. Venga. Está la cosa calentita, un domingo de mundial. Vámonos, venga, di que sí, un dominguito ahí. Pero ¿por qué tiro otra vez? ¿Por qué tiro otra vez? Se va a pegar el habla de la Argentina, dispara la Argentina. El colegiado indica que hemos llegado. Y va perdiendo por un gol. Uf. El árbitro va por concluido el encuentro. Bien. Se han clasificado Amigos, las 8 ya empieza Brasil. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, suscribiros a mi canal para ver otros vídeos más en directo. Y espero que hayáis disfrutado como yo. Y nos vemos en otro partidito. Así que tengo que jugar la final. Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. Coque. Sergio Busquets chuta. Claro que sí. Entradón que silba hábil. Isco.
combina con el pipí de Higuaín. A ver qué hace Higuaín.